en un carro gran marqués iba Rigoberto Campos. Amigas y amigos, viajamos hasta la ciudad de Tijuana para conocer pues el lugar donde quedó sin vida Rigoberto Campos, un corrido muy famoso de los Tucanes de Tijuana de Chalino Sánchez. Y este video está patrocinado por Banderas Publicitarias Tijuana. ¿Han visto las banderas de los mariscos, de las llanteras, de las zapaterías? Unas banderas que las ponen en las calles. Ah, pues mi gran amigo Ricardo Zavala, él es el jefe, hace envíos a toda la República Mexicana. Así que si ustedes quieren hacer uso de estas banderas, se las recomiendo, porque están muy vistosas, muy bonitas. Ahí aparecen las imágenes. Envíos a toda la República, envíos en Estados Unidos también. Y por supuesto, si quieren hacer su pedido, marquen el 66-41-77-22-82. O síganlo en Facebook, Banderas Publicitarias Tijuana. En YouTube también, en Instagram, Tijuana Banderas Publicitarias. Disfruten pues de este gran video. Amigas y amigos, van a disfrutar pues de el segundo capítulo acerca de el final de Rigoberto Campos, el día en que lo asesinaron allá en la ciudad de Tijuana. Dicen que en la mañana pues él corrió, pues estuvo en una carrera de caballos allá en su rancho, allá en Mexicali, que ya en la tarde fue a otras carreras allá para el lado de Tecate, me parece, no estoy muy seguro qué parte. Y ya cuando iba pues llegando a Tijuana, ahí fue donde finalmente lo asesinaron. Conozcan el lugar, aquí les vamos a van a aparecer las imágenes de la rampa Acetis y el bulevar. ¿Cómo se llama el bulevar? Aquí se los decimos, donde asesinaron pues a Rigoberto Campos. Dice el corrido que le pusieron brazos postizos y que disparaban las armas. Y pues por fuentes cercanas ahí a la gente que convivió con Rigoberto Campos, pues eso no, dicen, porque con las prótesis pues ya no podía disparar las armas. Pero dice el corrido que escribió Mario Quintero que con su guardia personal. Pero ¿cuál era el nombre del guardia personal? Pues su nombre era Héctor Rodríguez, que lo acompañaba esa vez junto con el chofer. Cuando viajaban en el Gran Marquis, cuando les dispararon, igual sus guardaespaldas también cayeron en otro Gran Marquis y otra camioneta Bronco que iba. Solo una persona quedó viva en esa ocasión. Pues este es el lugar de aquí de Tijuana donde ocurrió aquel asesinato. Y vean este video inédito. Saludos al compa Tito Rodríguez, con mucho respeto mi amigazo. Vean este video inédito, que donde se ve aquí a Rigoberto Campos arriba de la camioneta. Ahí si lo alcanzan a apreciar, dicen que le gustaban mucho las cámaras, aunque no se dejaba fotografiar mucho, a él le gustaba grabar mucho. Y ¿cómo se llama el rancho de Rigoberto allá en Mexicali? Rancho El Pícaro, así se llamaba el rancho. Hoy en día está abandonado, y que le encantaban los caballos, que tenía caballos pura sangre Rigoberto Campos. Así que más datos acerca del final pues de Rigoberto Campos allá en la ciudad de Tijuana. Dicen que los doctores que le pusieron las prótesis a aquella vez que lo operaron, pues que les pagó muy pero muy bien, dicen. Pues es lo que se comenta, es lo que se dice, que era una persona muy generosa, que ayudaba a muchísima gente. Así que ahí está la información pues de este súper corrido de que cantan los Tucanes de Tijuana y Chalino Sánchez. Más datos acerca de Rigoberto Campos. Y saludos pues a toda la familia Campos, a la gente de todo Cozalá, a la gente de Mexicali, a la gente pues de Los Algodones, a la gente de Tecate. Aquí estamos, sigan recomendando los videos de Margarito Music. Saludos. La famosa rampa Acetis, donde mataron aquí a Rigoberto Campos. Eso es lo que era el Calimax. Y allá donde está el semáforo, el bulevar ese es el Insurgentes, aquí en Tijuana, haciendo pues este reportaje exactamente en esta área. No existe ninguna cruz donde mataron pues
aquí a la ciudad de Tijuana, conociendo el área donde le quitaron la vida al gran amigo de Chalino Sánchez. Un corrido muy famoso, compuesto por Mario Quintero de los Sultanes de Tijuana, interpretado por ellos, y también por Chalino Sánchez. Toda la gente, pues, de por allá de Las Trancas, Cozalá, Sinaloa. Saludos, conociendo un poquito, pues, de lo que es el entorno. Vemos que por aquí también, pues, hay una gran plaza, está cerca la Macroplaza. Pues aquí actualmente, pues, está la Liro César también. Y, pues, aquí son oficinas también. Antes era el Calimax. Así que, exactamente, pues, aquí en el lugar donde perdió la vida Rigoberto Campos.